para el conjunto de la M Roja. Es todavía, pero falta, resta mucho partido todavía. Casi como una garrapata. Sí, señor. Sobre el lomo, sobre la espalda de Barro. La pelota para Sandoval, para Ramírez, deja correr para... No, Changui, mi amigo. Es ambiente tranquilo, familiar, hay que sumar voces como la de Ricky, uno de los personajes. Sí, señor, tendremos luz artificial. Sí, recordemos para que... Para completar el partido. Segundo turno tiene que jugar con el cordón para que no se caiga. Exacto, para lo que va a ser esta temporada, una nueva temporada, la tercera ya, mi amigo trabajando de la mano... Hola, Ibarrola Fernández, que es la figura de la tarde y marcando por arriba. No se la cobraba el árbitro principal. A pelarla allí en la mitad de va. Descarga rápido. Apunta. ¡Dispara! No quita largo. Navarro Williams. Por eso no canté el tercero. Pero el peligro sigue para Emburu. Acompaña el número 17. El toque rápido para Ramírez. No. Dani Gómez pensó que llegaba su compañero. Dejó pasar. Finalmente llegó primero el defensor de Deportivo Empedrado. Por eso pasó el peligro allí en el... El peligro que no pasa, Juan Fernández. Rápida para Ramírez, escapa el chiquitito. Va contra todos. Cuando hay... Corre caminos, Ibarrola. Sí, señor. La pelota que la pierde en Brugullá la termina recuperando ahora Ramírez. No en imágenes, pero sí aquí. El resultado se impone 2-1 Deportivo Empedrado sobre Brugullá. Saltaba Ramírez. Buscar el liderazgo, soberanía, tratando de sumar sus primeros puntos. Solís que se va hasta el fondo. Bajaba a dar una mano. Antes de que se acabe el juego. Derecho el ataque. Un disparo a quemarropa, pero tapó muy bien Corradini. Por eso, Empedrado. Salía a cortar. La pelota que queda en los pies de Juan Fernández. Sí, está.